Muy bien, buenas noches, gracias a través del Zoom. Ahí están los efectos de la tecnología. A través de Zoom tenemos una invitada de lujo, sonera, la sonera de Callao. La gente la han denominado así, con fuerza, porque es una mujer que sabe mucho en poder de Zoom. Fanny Almenara, Fanny, ¿cómo estás? Antes de presentarte a mi compañera. Gatita, muchísimas gracias una vez más. Siempre yo muy agradecida ante todo, siempre digo, no, Dios, gracias por un día más de vida y gracias por las oportunidades que se me presentan. Y una de estas es tu gran ventana, Irene, de verdad que sí, muy agradecida. Y a todos tus mininos que te están acompañando. A guapos mininos. Aquí tenemos sí. A Eric Santiago. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día, Eric? Eric, ¿estás ahí? Muy buenas noches. Ya, muy bien. ¿Y cómo estás? Hola, Eric. ¿Escuchas? Ahora sí te escucho, mi querido Eric. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal tu día? Hola. Hola a todos. ¿No? Sí. Ya. Lento. Amir, ¿cómo estás tú? Amir Zapata. Estamos con el menino Amir Zapata. Eric. ¿Cómo estás? Quería saber cómo estás tú. ¿Estás bien? ¿Qué tal tu día? Si me escuchan, por favor, si no, para estar más tranquilo. A ver, Amir, que no te he escuchado. ¿Cómo estás tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, tranquilo. Te veo más abrigado, ¿eh? Te veo más abrigado. Muy bien. Muy bien. Y a ti, Eric, no te he escuchado. A ver, cuéntame, ¿qué has hecho tú durante toda la semana? ¿Qué es lo más importante que has hecho toda la semana, mi querido Eric? Sí, te he hecho más lo que es la limpieza. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ellos son Amir y Santiago Eric. ¿No es cierto? Ok, estamos aquí con Fanny Almenara. Fanny, ajá. Ayer estuvimos en vivo a través de las redes por Instagram y Facebook, sí. ¿No? Ahora estamos aquí por Zoom y eso también va para YouTube sí. Y para Facebook. Mi querida chévere, Fanny, muy bien. ¿Qué tanto cambió tu vida en estos 360 grados con el tema de la pandemia? De verdad que sí, al inicio, te voy a ser sincera que al inicio creo que como a todos nos chocó tremendamente. He aprendido cosas muy buenas, ¿no? Mira tú, que en todo este laxo, que en todo este stop, ¿verdad? Que se ha propuesto el destino y en el mundo entero con esta bendita pandemia, se han muerto y se han ido de este mundo grandes amigos que de repente se quedaron cosas ahí que no se van a poder realizar nunca, ¿no? De repente por cuestiones de tiempo o por cuestiones de que se fueron de este mundo, ¿no? Sí. Y yo de eso rescato de que cuando tengamos a los familiares cerca, a nuestros padres, a nuestros hermanos, no hay que perder la gran oportunidad que Dios nos da para poderlos abrazar y decirles, te amo, te quiero, te extraño, ¿verdad? Esa es la lección más grande que me puede haber dejado y que de verdad que yo me emociono siempre porque veo pocos los noticieros, pero sí están las redes sociales al día y se ve todo lo que pasa en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, lo que más toca a veces son las personas de la tercera edad. Yo siempre digo que hay que cuidarlos con todo el alma, porque ellos están las personas más vulnerables, ¿no? En general todos, pero es lo que yo siento en este preciso momento también es justamente ese abrazo, ¿no? De que de repente no tengo a mis padres a mi lado, a mis hermanos, ¿no? Ahora los familiares están cada quien haciendo su cuarentena en casa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por las cuestiones de las redes sociales, siempre nos comunicamos, ¿no? Muy bien, sí, es verdad. Nosotros tenemos que tener mucha fortaleza para poder
tolerar, sí, tener paciencia, trabajar mucho en la inteligencia emocional. Sí. Lo importante, creo que la clave es, los muchachos acá se van a coincidir conmigo, mientras le demos actividades cotidianas en nuestra vida, hacer cosas que de repente quedaron pendientes y que nunca lo pudiste hacer, ¿no? A mí, Eric, este es el momento de aprovechar. Eric me dice que estaba haciendo lío, estaba haciendo limpieza, organizándose, eso es bueno, ¿no? Porque no hay nada mejor que organizarse. Estudiar, ¿no? Está en las actividades. Bueno, mi querido Amir, ¿cómo está? Amir, ¿qué inquietudes con Fanny? Te escuchamos. ¿Estás escuchando a mi menino Amir? Hola, Amir. Mientras tanto, hasta que se ponga a instalar su micro, vamos con Eric. Hola, Eric. Fanny, ¿qué tal? Sí. Hablando también sobre la familia, que estabas tocando el tema, quisiera saber un poco más sobre el trayecto que tienes tú con lo que es la salsa. Estaba viendo tu biografía, decía que tú empezaste a los 15 años con la mente, mejor dicho, centrada. Que a los 15 ya empezaste a decir que la salsa es tu pasión, que la salsa va a ser lo tuyo. Exacto. Pero exacto. Antes de los 15, ¿tenías algo, como poder decirlo, otra meta? Se paraliza un poquito la pantalla, algo... pero más o menos entiendo lo que me quieres, te entendí más o menos lo que me quieres preguntar. Pero sí escuchaste, ¿no, Fanny? Para que pueda responder. Se congelaba la pantalla. Pero sí, ahí estamos, tranquila, no te preocupes, hay que seguir nomás. Sí, más o menos creo que lo que he logrado entender antes de los 15 años, qué es lo que de repente, en qué estaba o qué es lo que, claro. Bueno, antes, sí, mi madre me pone a estudiar canto y yo hacía música lírica, o sea, y aparte de eso también en relación me gustaba mucho el rock, ¿no? Rock pesado. Wow. Pero sí, y me presenté, tuve la gran dicha de poder haber pisado el Teatro Municipal y de verdad que fue algo fantástico, primera vez niña yo con un grupo del Conservatorio de Música cantando música lírica. Pero conforme, la culpa lo tuvo mi papá, porque mi papá es coleccionista de música salsa. Él toda la vida ha trabajado en un grifo, en el Callao, y a mucha honra mi viejito, bueno, traía los discos que venían del muelle y es así como llegaban a mi mano los discos y yo los miraba con mucha curiosidad porque habían unos discos que tú, gatita, creo que me tienes que decir que si te recuerdas, que se abrían como unos libros, ¿verdad? Unos... ¡Wow! ¡Claro, claro! Yo me quedaba fascinada mirando la... ¿cómo se llama? Santana. Uno de ellos era toda la banda completa. Tú abrías el disco, los discos de vinilo en ese entonces, y era fantástico ver toda su vida, hasta parte de la biografía de ellos decía en el disco. Y ahí me llamaba mucho la atención, pero conforme pasaba el tiempo y yo iba estudiando canto, escuchando la música y iba para allá, era como algo que me jalaba más la salsa que la música lírica. Y la profesora de canto se molestó mucho conmigo cuando yo quise engrosar la voz, porque mi voz era súper, súper delgadita. Era la música lírica que yo hacía. Entonces yo le pido ya en mi adolescencia cambiarle, que me ayudara para poder tener más fuerza, ¿no? En la parte vocal, los graves, los famosos graves, para poder cantar salsa, porque para poder cantar salsa tenía que tener peso. Y ella muy molesta me dijo, igual yo voy a enseñarte, pero no, ella nunca estuvo de acuerdo que yo cantara salsa. Nunca estuvo de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo. Mira, yo voy a decirlo lo que ella me dijo. Ella me dijo, mira Fanny, me dijo, yo no estoy de acuerdo que tú cantes salsa. Tú, o sea, modestia aparte, pero mi profesora tan hermosa. Ella siempre le gustaba mucho, ¿qué te digo? Así como uno le habla a un hijo, ¿no? Tú puedes, tú vas a ser el mejor, ¿no?
Entonces ella me decía eso. Yo no quiero, tú eres cantante de silla para poder exhibir, mirarte y aplaudirte. Allí no te van a apreciar tu trabajo musical. Ella me decía eso, ¿no? Y lo cuento porque es lo que ella me decía, ¿no? Claro. No voy a decir algo que tuvo algo de razón, pero igual tú sabes de que es una experiencia que uno va tomando en la vida, ¿verdad? Son decisiones, y no me arrepiento, amo la salsa, pero jamás, ¿qué te digo? Dejé tampoco, también de amar y de averiguar muchos compositores de nuestra música peruana, porque tengo familia que la mayoría de ellos cantan. O sea, antes de cantar salsa, hacía música lírica, ¿no? Pero me decidí por la salsa. Es muy, qué tan importante es, ¿no? Al final, en realidad, tú tienes un timbre de voz muy, muy particular, muy original, ya las da una personalidad, ¿no? Es, cada artista siempre tiene un estilo, la tesitura se nota clarísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, hay que explicar también que el menino Amir no está en su casita, está en su otra casita en el campo. Ay, el sistema de internet es más complicado que la de Lima, pero lo va a intentar. Te escuchamos, Amir. Sí, ¿con qué cantante peruano te gustaría hacer un dúo? Uf, de verdad que hasta más de uno. Yo, mi sueño siempre fue cantar como yo diría, el padre del son. La salsa, le pusieron el nombre por salsa, pero yo diría, bueno, con todo respeto, ¿no? De que eso viene del son cubano, ¿no? Que es... A mí siempre me ha agradado cantar con Cándido Fabré, que no es muy conocido, como te digo, popular, ¿no? Pero allá en Cuba es súper, súper, es el pionero de los salseros en Cuba. Siempre me ha apasionado la música cubana. Y Fanny, antes que nos deleites, es importante que los muchachos también sepan que tú tienes muchos años en la música, y que tuviste el privilegio y lujo de compartir tarima con grandes artistas, la India, sí. Oscar de León, sí. Carlos Tremera, que es el sonero mayor, ¿no? Etcétera. Sí, eso fue, de verdad que fue súper maravilloso haber alternado con personas de la talla, como Oscar de León. Siempre, detrás de todo, siempre me preguntaban a nosotros, o bueno, a mí, cómo yo tenía esa llegada hacia ellos, cómo podía subir a la tarima, si era fácil, si podía decir yo canto y subo, ¿cómo es, Fanny? Me dijo, ¿cómo haces tú? Lo que sucede es que hay una historia detrás de todo esto. Nosotros desde muy pequeños hemos estado dándole los temas, por decir, mucha gente no lo sabe. El tema Rebeca, hay un tema, Rebeca, yo muero por ti, que lo cantó Ismael Miranda. Ese tema lo cantaron mis hermanos, se lo dieron, es un vals peruano que se lo cantó a Ismael Miranda cuando mis hermanos tenían aproximadamente unos 10 años y yo era un adolescente. Entonces ahí nos vinimos a relacionar con ellos, ellos iban, venían, nosotros íbamos desarrollándonos en la música, creciendo en edad, teniendo más experiencia en la música, y entonces teníamos una amistad ahí, ¿verdad? Y con Oscar de León, sucesivamente igual, con el Gran Combo, el tema Bandida, que yo fui la... Y mira, Eva Young no lo sabe. Ojalá que Eva Young pueda ver este video, de verdad que sí. Yo le mandé un mensaje a Eva, nunca me respondió. Le dije allí de que, tú sabes de que el Gran Combo ama a Eva Young. La ama, la persona que se la presentó por primera vez fui yo. Aunque nadie me lo quiera creer, a Dios gracias, están vivos todavía Rafael y Thierry. Claro, los cantantes, por primera vez llegan al Perú, y ellos por primera vez lo traen tres empresarios poderosos, que era el señor Capurro, que era el señor Boris Gómez y el señor Emilio Vega, que antes tenía la máquina de la herradura. Exacto, tres empresarios grandes lo trajeron acá al Callao, eso fue un lleno total, y recuerdo que por primera vez alterné con el Gran Combo,
Y ahí tuve la gran dicha y la gran suerte de hablar con uno de los cantantes. Y yo cantaba temas de Celia. Y ellos me dijeron, ¿tú quieres ser Celia Cruz segunda? No, le dije yo. Me gustaría tener mi propio estilo. Entonces escucha a cantantes varones. No cantes canciones mucho de mujeres, escucha cantantes varones para poder tener mi estilo propio. Entonces, cuando yo tengo el contacto, esta comunicación con el Gran Combo, yo le canté a capela el tema Bandida. Cántame Bandida, por favor. Me vas a cantar Bandida, a capela. ¿Eh? Bandida empieza algo así, mira. No recuerdo mucho la letra porque me da cuánto tiempo. Eres una hoja sensitiva, vibras con ardiente frenesí, linda criatura que en rara mistura tienes tanto encanto como nunca vi, mas el beso que de tu boca asoma traje como aroma de una flor, algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor, algo de tu vida cuando eras bandida, perseguida por matar de amor. Este es un temón. Muy bien, muy bien. Este es un temón que lo grabó el Gran Combo. El Gran Combo de Puerto Rico, el máximo, para mí lo máximo, uno de los máximos exponentes, íconos de la buena salsa. Y yo, a Tita y a tus meninos, yo les conté a ellos de que aquí en el Perú, le digo, hay una cantante que se llama Eva Young. Oye, me dijo, ¿y cómo hago para conseguir algunos discos de ella? Y en ese entonces no existían la piratería, bueno, en ese entonces creo que no. Pero había, ¿cómo se llaman? Esas casas de discos donde tú encontrabas, ibas y comprabas tus discos. Claro. Y hablamos con el señor que lo trajo y sabe Dios. Y ahí fuimos a comprar, se llevaron en cassettes el disco de Eva Young. O sea, se llevaron todo de Eva Young, ¿no? Yo les pedí, ¿no? Tal tema, tal. Ahí llévense, se llevaron el material de ella. De verdad que eso no es broma. Yo canté un tema que ella interpretaba en ese entonces. Qué bien, y fan. Ellos decidieron, o sea, hay una historia muy bonita. Claro. Muy bonita detrás de una todo. Una trayectoria, entonces, más de 30 años, no, disculpa la intromisión, una trayectoria hasta, más de 30 años, ¿verdad? Hasta un poquito, claro. Un poquito más. Regálanos, claro. Antes que los muchachos tengan otras inquietudes, me gustaría... no sé si está de acuerdo a Miri y Eric, que nos cante otra canción, ¿puede ser? Otra canción, otra salsita. ¿Cuál puede ser? A ver. Dejo tu elección. A ver, una salsita, a ver cuál puede ser. A ver, ahorita, la verdad, a ver, espérate, ayer me preparé con unos temitas ahí, pero no sé qué ha pasado. En otro celular, no sé, pero o sea, cruzado el internet. ¿Sabes algunos covers? Eric, ¿tú qué, te gusta la salsa? De repente pide una canción que de repente sepa ella también pueda interpretarlo, ¿no? ¿Cómo se llama ese tema, Selena, que yo hago de...? ¿Eh? Amir, ¿cómo? A ti te gusta más la música urbana, creo, no tanto salsa, ¿no? ¿O sí? Por ahí. Amir, ¿escuchas? Sí. Muy bien, dice Amir. Ya, voy a hacer algo así. Cuando te fuiste de mí, pensaste que iba a sufrir, y ya ves, soy feliz. Ahora tengo un nuevo amor, que me brinda su calor con razas locas, que no sé si volver a ti. Yo sé bien que estás arrepentido, mentira, y que el tiempo te ha hecho meditar, pero ya es muy tarde para volver atrás. Ya no me busques, déjame vivir en ¡ah, qué bonito! ¿Qué tal, Tibe? ¿Qué tal, chica? Te voy a decir, Catita, disculpa que te interrumpa. Sí. Mira, a mí me enseñaron a escuchar todo, ¿eh? Tenemos que aprender a escuchar todo. Muy bien. De verdad, de todos los géneros musicales. Por decir, yo, a mí me gusta mucho el... hay muchos que le han dado con palo a los chicos reggaetoneros, ¿verdad? Pero si te das cuenta, bastante chicos de estos reggaetoneros tienen un don de improvisar. Así un es. Don de improvisar, ¿no?
tienen un don de improvisar, pero con el, me gusta el que lance un buen mensaje, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Claro, con diga, contenido, contenido. Claro, claro. Eric. A ver, ¿quién se lanza? ¿Eric o Amir? La señal está un poco lenta, ¿no? Yo normal, yo. A ver, Amir, te escuchamos. Sí. Ya, primero que vaya Eric. Ya, Eric. Si quiere. Cualquiera de los meninos. Ya, entonces yo pregunto. Ya. ¿A qué cantante peruano admiras? Uf, yo admiro. ¿Me dices tú en Perú o a nivel, o sea? En Perú. En Perú. Bueno, te diría que más que un cantante, admiraría a los compositores, ¿no? Que son los que escriben tan hermosas letras. Félix Pasache, Chabuca Granda, Felipe Pinglo, y de las cantantes, para mí, con un temperamento fuerte, Cecilia Bracamonte. Cecilia Bracamonte es una de las personas, de las cantantes, que he tenido el gusto de conocerla, con un temperamento muy fuerte en el escenario. Es bastante, súper expresiva. Uh-huh. Cecilia Bracamonte, Lucila Campos, que en paz descanse, también. O sea, otro estilo súper diferente a Cecilia Bracamonte, un temperamento más jaranero, ¿no? O sea, imagínate, después Jesús Vázquez también, que en paz descanse, o sea, y en la actualidad, Cecilia Bracamonte para mí es una de las grandes cantantes, Lucía de la Cruz, diría que es una gran intérprete del criollismo. Ya, para pero mí, de los hombres, mejor. De los hombres, de lo que canta salsa, de la nueva generación, de los hombres. De las nuevas generaciones, uh-huh. A ver, hay varios cantantes, ¿no? Nuevos. Uh-huh. He escuchado a Luchito Muñoz, sí. A César Vega, también. Que son, los tengo, los quiero mucho, son chicos que están, ¿quién más? César Vega canta muy bien. César Vega, está Carlos Supo también, ¿ah? Carlos Supo estuvo en Secreto Carey. César Vega es un talento impresionante. Está muy bueno, sí. Claro. Por primera vez cuando lo escuché en YouTube, me dijeron, oye, hay un cantante, y yo, la verdad, de que impresionante. Solamente yo cerré los ojos, yo dije, él no es peruano, ¿no? Por la forma de improvisar. Sí. Es un chico con mucho talento, ¿no? Siempre yo siempre admiro y admiraré a las nuevas generaciones, porque son ellos las personas que nos están haciendo revivir, claro, para, este género salsa, ¿verdad? Ajá. Pero también me agradaría que cada uno de estos salseros, las de las nuevas generaciones, también canten su vals peruano, de cajón, tiene ahora que ser ahora me vas eso. A cantar un vals, pero Eric quiere conversar contigo. A ver, Eric, cuéntame. Gracias, Tita. Fanny, una pregunta. No sé si habrás escuchado, tal vez sí, del grupo Araye. Perdón, no escuché muy bien. El grupo Araye. ¿Será Araye? Araye, claro, de Yeremí Sotomayor. Sí, claro. Sí. Un besote para mi amigo, olvídate. Es una orquesta que obviamente, de verdad que sí, hay tantas agrupaciones que a veces se puede ir por ahí, ¿no? Y de verdad que sí, ellos tocan muy sabroso, me gusta. Claro que sí. Un besote para Jeremy, claro que sí. Muy buenos, de verdad que sí. Hay talentos peruanos muy buenos. Talento de exportación, diría yo. Muy buenos. De verdad que sí. Amir. Mi niño Amir. Hola, gatito. ¿De pequeña has estado en clases de canto o es un talento que descubriste? ¿Perdón? No te escuché muy bien. ¿De pequeña has estado en clases de canto o es un talento que descubriste? Créeme de que las dos cosas a la vez. O sea, justamente para estudiar canto, para irme a estudiar canto, ya había descubierto el canto, ya lo había descubierto yo sola. O sea,
Es que tenías potencial. Sí, sí, ¿no? O sea, simplemente yo lo perfeccioné en la parte de la vocalización, en la dicción, ¿qué te digo? Educarme, ¿no? Como artista, ¿no? Porque no solamente es tener el título de artista, es un conjunto de cosas, ¿no? Es un conjunto de cosas ser artista, ¿no? No es fácil. Bueno, es mi profesión. No, muchos pueden llevar un sticker acá, ¿no? De artista, pero yo diría que no es así. A pesar de que no he tenido, ¿qué te digo? La TV, entre comillas, pero yo me siento chévere con todo lo que puedo haber ganado en la vida, de verdad que sí. Claro, porque sabemos que tú con Perfil Bajo has tenido premios, ¿no? Como escapulario. Sí. Justamente, ojalá que lo puedan ver por aquí. A ver. Saqué uno. Ahí está. Es de la Pilsen Callao. Aquí me da para los pioneros de la salsa. Fanny Almenara. ¿Por ahí se ve, gatita? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. ¿Y en qué año fue, mi amor? Sí se ve, sí se ve. Se ve perfecto. Esto fue en el año 2015. Wow, hace ya... El año pasado, sí. Esto fue lo máximo, ¿eh? Porque tú sabes que Gamarra es el emporio de Gamarra, claro. Es lo máximo. Fui, me contrataron a Dios bendito y no sabía la sorpresa que ellos me tenían y para mí fue un honor recibir esto también del emporio de Gamarra. Eso fue el año pasado, ¿no? El Emporio de Gamarra también, por ahí, no sé si se ve. La letrita se ve muy pequeñita, pero se ve el trozo. Exacto, aquí digamos, también dice, ¿no? Muy buena, importante en tu carrera. Sí, ¿no? el premio, ¿no? El premio por la justamente por los años de trayectoria, ¿no? A la señora Fanny Almenara, ¿no? A la sonera del Callao, y voy, varias palabras hermosas por allá. Un distintivo también que me pusieron aquí, en el pechito, por ahí. No, algo que yo lo recuerdo con mucho cariño. Y con orgullo también, Fanny. Y con orgullo también. Bueno, te cuento que estamos en Zoom y el tiempo acá es oro. Pero ya estamos en la parte final, pero no me despido todavía. No sin antes, si tiene alguna otra pregunta, mi querido Eric. O algo que quieras agregar para despedirnos. Muy bien, mientras que se va instalando su internet, que está muy lento de los muchachos. Yo sí. Sí, dime. Eric, te escuchamos, ¿hola? Dime. Sí, te escuchamos. ¿Te escucha? Sí, se escucha, pero sube mala tonalidad de tu voz. Ya. Quería preguntarle a Fanny si tiene algún proyecto. Muy lento, creo. Proyectos, perfecto. A ver, de nuevo, ¿ya? Sí, justamente, mira tú, a Dios bendito, gracias a Dios. Justamente hablamos con Gatita, que ella va a ser la primera que la noticia, y de verdad que va a ser una noticia un poquito bomba, gata, no es broma. Ya ese tema ya lo ha cantado una, en antes hablé, la mencioné a ella, y no sé qué irá a pasar. Lo voy a cantar en mi voz, va a quedar plasmada en mi voz, es un tema que... ya están preparándolo, no va a ser en el Perú, lo están haciendo en otro país, a Dios bendito, y yo voy a ser la única que voy a tener que irme bien ahí, ¿no? Arregladita para con mi mascarilla, por supuesto, a la sala de grabación para poder grabar un tema que de verdad que puede pasar algo. Con mente positiva, sí, decretado, ¿no? Me imagino que es un gran proyecto para ti. Claro, eso ya está, solamente nada más, o sea, en el buen sentido de la palabra, que eso ya ha sido cantado. Qué bueno, Fanny. Una brava de bravas. Muy bien, Fanny. De otro país me han convocado para hacer lo mismo, pero dándole la sintonía de la salsa, ¿no? Claro. La onda de la salsa. Y a tu propio estilo, mi querida Fanny Almenara. Eso es lo más importante. Por favor. Sí, a mi propio estilo. Compártame tus redes, tu teléfono, para que la gente se pueda contactar contigo. Claro que sí. En las redes sociales estoy como Fanny Soledad Almenara Barreto, y el número telefónico es 965-3, ¿cuál es mi número? me olvidé, ahorita me lo van a brindar. Ya. En las redes sociales, en Instagram estoy también así como Fanny Soledad
Juan y Soledad Almenara, ¿ya? 968-739-263. Ahí me pueden encontrar, a Dios bendito, de las redes sociales. Ahora con esto de la pandemia y tanta cosa, se han agregado personas, ¿qué te digo? Algunos compositores que quieren hacer proyectos, y yo estoy muy feliz por eso. Sí, qué bueno, Fanny. Sí. Amir, finalmente, ¿quieres agregar algo? ¿O compartir tus redes también? Sí, primero, dar las gracias por esa oportunidad de entrevistar a Fanny. Y nada, espero que esto se pueda solucionar y todo se recupere como antes. Y nada, mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Amir Zapata y bajo oficial. Muy bien. Y en Facebook como Amir Fanel Zapata. Ya. Eric. Mi querido Eric, hoy día sigue el internet, nos ha traicionado un poquito por lo que veo acá los muchachos. Este. Eric, ¿algo que quieras agregar? La entrevista, agradecido, agradecer a Fanny. Si lo repite, no me molesto. Rapidito dime, ¿qué cosa estás diciendo, por favor? Ya, lo que pasa es que está muy lento el internet, creo. Ya me di cuenta, ya. Gracias por entrevistar a Fanny por el momento muy ameno que hemos tenido. Gracias. Mucha suerte, Fanny, de verdad. Gracias. Oye, mi Fanny, muchas gracias, mi Nino, Samir Zapata, Eric Santiago. A ti, Fanny, está de más decirte que la hemos pasado súper bien, me encanta tu voz, eres extraordinaria. Esta vez no me quiero despedir con mi música característica de Gata Show, nos vamos a despedir solo un cachito porque estamos con el tiempo. En un minuto, cántame un vals para despedirnos como debe ser. ¿Te parece? Nos despedimos. Está bien. A ver. Que te vaya linda. A ver, vamos a ver. Ok. Yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Ya hasta hoy te recuerdo y algunas veces te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó, si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Qué voz! Alfombra roja para ti, gracias. Y aplausos, y me rindo a tus pies, mi querida Fanny. Gracias, un beso, que tengas un buen gracias. Fin de semana. Igual también para igual los chicos, ustedes, Eric igual, y Amir. Vamos a ver si me alcanza un cachito para despedirme con la música que me caracteriza, para darle color también, como Gata Show. Sí, sí alcanza para despedirnos un cachito todavía. Fanny, saludos a tu bella hija que tenemos que poner de acuerdo. Sí, pendiente.